Bueno, saluditos para todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora. No digo viendo porque no me están viendo, pero sí me están escuchando. Pero por aquí estamos viendo pues a Clary, el cual pues ya terminó y le ayudé un poquito yo, ¿verdad? A hacer todo lo que fueron los tamales, el cual en este momento, Clary, está en el fuego. Sí, ya está en el fuego. Lo que quiero aclarar es que ya no terminamos de grabar porque la niña está un poco enferma, pues, y... Sí, la niña está molesta de salud. Entonces, por eso me quedé solo yo envolviendo y a él la cuidé un ratito y por eso... Sí, es que no está bien de salud ella, pero sin embargo aquí estamos nosotros haciendo estos videos para llevarles allí pues... Un poquito de alegría. Ajá, los amigos suscriptores, pues, claro, ahí tienen un puño de naranjas, no sé, estas naranjas ya están bien maduras, pues. Porque sí, están bien dulcitas. Están bien dulcitas. Así que... Ahorita lo que vamos a hacer es un fresco de naranja y para mientras haces ese fresco pues vamos a platicar aquí de... Es que en el video anterior si terminé yo te iba a preguntar algo que te dije, que como te decía, si vos o usted. Ah, eso me ibas a preguntar, que como me decía, vos o usted. No. A mí dígame como quiera, dijo. No, eso no era lo que yo iba a preguntar. Iba a preguntar que de qué le nació hacer canciones, música o cómo es. Ah, entonces vos querés que hablemos de la música. Eso. Ajá, pero antes de lo de la música vamos a aclarar lo de vos o usted. De que el fin, la palabra correcta yo pienso que es de tratar de usted a las personas. Solamente que sea un hermano o pareja, tal vez se puede decir vos, pero la mejor sería tratarlo de usted. Bueno, claro, y vos decís de qué nació de hacer música. A mí, pues, a mí en especial la música es algo que me gusta demasiado, me encanta, pues, muchísimo. Y sin embargo, pues, nunca había tenido una oportunidad de poder... Cantar, no puedo cantar, pero sí quiero aprender. Y yo tengo una palabra también, un dicho, que en que no pueda, pero si me divierto cantando, eso es lo mejor, estar feliz. Bueno. Pues, ¿y de qué te inspiró hacer la música, el relajado? Ah, esa fue la canción primera, Clary, que hicimos, la de la canción El Relajado, pues como vos sabés, y a veces medio platicamos, pues Glenda... fue integrante del canal. Entonces, la Glenda, yo siempre me gustaba decirle así, relájate, Glenda. Y creo que sí te acordás, porque creo que a veces hasta te enojabas vos, porque yo le ponía las manos en los hombros y le decía, relájate, Glenda. No sé si te recordás. Sí, me acuerdo que le pasaba como abrazando y le decía. No, abrazando, no. Solo le ponía las manos en el hombro. Pero sí le pasaba diciendo, relájate. Ajá, sí. Y de eso dependió. Entonces de eso dependió. Me recuerdo un día que estábamos en casa de allá, de donde Simba, podemos decir. Allí pues estaban haciendo unos trabajos, unas muebles para lo de la competencia de la isla. Y de allí empezamos a hacer rimas con el relajado. Entonces dijimos nosotros, ¿por qué no hacer una canción? Pero entonces yo dije, yo la voy a hacer y voy a hacer una canción, porque... Y cabal, de allí nació hacer la canción del relajado, porque yo a la Glenda siempre le decía así, relájate, pero no lo hacía abrazándolo. No, pero en ocasiones sí le pasaba echando el brazo y le decía relájate. Vaya, vamos a... Hoy yo te voy a preguntar a vos. Ajá. ¿Algún día te pusiste celosa de Glenda? No. ¿Nunca te pusiste celosa? ¿Ni un poquito? No. ¿Ni un poquitito...? Así, nada entonces. No, nada. Ah, bueno, yo pensé que sí había sentido celo tal vez de... No. Ah, bueno. Vamos a hacer una cosa, te voy a hacer otra pregunta yo. Ajá. Solo me decís vos, si vos no querés decir nombres, no decís. Si querés decir nombres, me decís. Pero si no querés, no digas. Pero ¿te has sentido celosa de alguna cipota del canal que vos veas que yo tengo, quiero algo con ella o quiero? Sí. Sí hay entonces alguien. Ah. Sí hay una, pero no sé, usted es de, como dijimos, de los mensajes, de los videos anteriores. Es de los mensajes que yo hablaba, que él los borra y que él dice que no esconde nada, pero los borra. De esa misma persona estamos hablando.
Ah, entonces entonces sí, pensás vos que yo te engaño con una persona una integrante del canal. Sí, ya lo he llegado a pensar, porque sí, como dije la vez pasada, que sí había un motivo porque yo me ponía celosa más bien de ustedes, porque yo cuando veo a la persona, yo lo mismo siento, no. Ay, cuando me ve a mí, allí Cuando veo siente. que estás escribiendo con ella y que borras los mensajes, sí me pongo incómoda, me molesta, pero porque los escondes, va. Y bueno, pero cuando yo veo a esa persona, no quiere decir que yo me vaya a enojar con ella o que yo le haga malas miradas. O sea, así, cuando han venido aquí, yo siempre convivo con todas, soy lo mismo, no hay diferencia alguna con ninguna. Y pues yo lo que siento que me enojo, siento celo, es de vos, no de la Es persona. celo, de sentir celos, pues sí, sentir celos por mí, o sentir celos porque, ¿cómo te Pero puedo no decir? es que me vaya a No, enojar o le ajá. vaya a reclamar a ella o algo así, no, yo a ella siempre la miro lo mismo, igual como a las demás. Bueno, para aclarar, ¿cómo te quiero decir? Vos sentís celos de mí porque pensás que yo soy el que estoy haciendo las cosas, aunque como yo soy el culpable. Ajá. Ajá, bueno, supongamos que Sí, yo. porque yo le voy a reclamar a ella si yo no sé qué es lo que se mandan a decir o por qué voy a borrar los mensajes, va. Eso es lo que Ajá. yo Esa veo. naranja está quedando bien exprimidito. No, pero bueno, allí Bueno, no, pues eso no fue ya pensé. más antes, no sé si todavía lo hacen, si todavía mensajean o todavía borran los mensajes o esconden algo. Porque sí, de eso no solo yo lo vi, porque a mí varias gente me contó de eso que yo estoy hablando. Ah, Ajá, bueno. no es que también solo yo haya visto los mensajes, porque varias gente me contó, me decían esto y esto dicen, esto y esto pasa, pero yo no me creí por lo que la gente me decía, no que yo vi los hechos, lo sucedido, ¿vale? Los mensajes. Bueno, entonces, pero ¿cómo te quiero decir? ¿Cómo te quiero decir? ¿Vos has visto te dijo algo la gente o viste en algún video o algo así? No. No, yo en eso no he visto, ni la gente sí te digo que me dijo algo, mía, hay personas que me han dicho, Ajá. y No, no esto hagas caso a pasa. la gente, vos. No, claro que no, yo a la gente no le he hecho caso, dije, yo incluso dije yo, a ver si será verdad o mentira, dije yo, pero no, bueno, yo a vos no te había dicho nada de eso, y pues yo solo había reclamado de los mentados mensajes. Ah, solo había reclamado de lo mental. Entonces, además de los mensajes, sí hubo gente que le Que decía sí, cosas. me dijo cosas de usted y ella y ya. Claro, sí, bueno, los amigos suscriptores ya saben más o menos de quién está hablando, claro, y me imagino yo, porque así es, pero bueno, decirle a Clary que eso ya pasó, pues ya no nada que ver. Y pues ahora estoy bien con ella aquí, la pasamos de lo mejor. Sí, eso es nada más algo que pasó, va, y bueno, ahí como aclaración siempre, va, yo con la otra persona no siento nada de que yo la voy a ver mal o voy a, ¿cómo te quieres decir? O le voy a andar haciendo malas miradas, porque no, yo sé que convivimos juntos Va, y eso. Clary, esa persona es amiga tuya. Amiga, 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 así de amiga, amiga. Pero sí es amiga. Sí, que amigas somos así de llevarlo bien, va, lo llevamos bien, pero no es que lo vayamos a contar todo así, Que como no que hay que. hay amigas que cuentan todo así. Ah, bueno. Todo, Bueno, pues todito, Clary, al todito. final vos empezaste a hacer preguntas y Y vos salimos con me. otras cosas, con otras cosas que no teníamos que hacer, sirva. Ajá, Pero. pero allí siempre, diciendo siempre, va, que no es que. Bueno, allá ustedes si tuvieron algo, no tuvieron, pero sí yo No. vi algo de malicia no va, porque yo no lo vi así, va, pero sí vi los mensajes. No, por eso, pero en los mensajes nunca viste nada en los mensajes. Pues, ¿cómo te quiero decir? Nunca viste nada en los mensajes porque vos Sí, dije que solo uno de ellas se sorprendió porque yo respondí.
Solamente ese. Bueno. De ella se sorprendió porque yo respondí. Ah, bueno. Y luego usted después me quitó el teléfono y borró. No, pero ya lo sabía, ya lo había visto. Bueno, ya no vamos a seguir aquí porque hoy es un día para compartir y seguimos discutiendo, pues vamos a... No estamos discutiendo, claro que no. Estamos aclarando las cosas de las cosas que pasan. Ajá, esto pues pasó aproximadamente 5 años, 6 años, 7 años, por así. Así que saluditos para todos los amigos, gracias por estarme apoyando y pues gracias ahí por todos los comentarios y claro, pues aquí estoy para cuidar a Clara y para pasarla de lo mejor y acuérdense que de los errores se aprende. Y pues gracias a Dios todavía estoy con Clara y pues como ustedes lo pudieron ver, pues yo a Clara pues hasta le conté creo hace último... Creo que sí te conté lo que había pasado ya en las últimas series que anduvimos con Karen, ¿va? Que me puso en aprieto, que quería que yo le dijera que todavía me gustaba y pues allí le aclaré yo que ya no me gusta y pues que estoy feliz con mi esposa en este momento. Sí, ayer era decisión tuya si vos te quedabas con ella o claro contigo. Que no, ¿y cómo me voy a quedar con ella? ¿Y vos vas a preferir a ella? Sí, ¿no? ¿Cómo si usted es mi novia? Así es, gracias entonces, Clary, y gracias a todos los amigos que me estuvieron acompañando todo este día. Para mí, un gusto, un placer enorme estar platicando aquí con Clary, sacando unos temitas allí. ¿Usted qué opina, amigo suscriptor? Pues aquí estamos para que usted comente, sea bueno o sea malo comentarios, ningún comentario es malo, todo sirve para aprender bien. Y para bien. Así que si usted quiere también comunicarse con nosotros, con Clary, para darnos algún consejo, lo puede hacer por medio de nuestros teléfonos. Clary, ¿te puedes tu número de teléfono? No. No te lo pones. No lo puedo, pero en el siguiente video lo voy a dar para... Bueno, si hay siguiente video, vamos a darle bueno, en el... será otro día. A otro día, porque el mío creo que es 7510-6718. 7510-6718, así que puede comunicarse allí a mi teléfono y si no, pues al de Clary también. O si no, váyase allí a donde está el icono en YouTube y allí pues va a aparecer todos los números de teléfono también y allí puede comunicarse con nosotros. Saluditos y bendiciones para todos y con estas imágenes nos despedimos. Ha sido un gusto enorme estar transmitiendo para usted y nos vemos hasta una próxima.